En esta ocasión vamos a trabajar esta carpetita cuadrada con el mismo diseño de los círculos o los anillos entrelazados. Esta carpeta mide 31 centímetros de diámetro. Yo se los voy a dejar para que lo puedan ver un poquito mejor en una foto de el inicio del video. Aquí tenemos 31 centímetros. El material que se lleva es realmente poco. Yo sigo utilizando un poco que tenía. Es de este mismo de hilo cristal. Únicamente que se me desbarató la bolita y la madeja. Y entonces me puse a hacerla así en bolita. Y de aquí estaba tomando para trabajar los centros. Los anillos que realmente se llevan muy poquito. Para esta parte del color blanco utilicé muy poco, un poquito también que me había sobrado de otra bolita anterior que trae 40 gramos, yo creo como 20 gramos, y esta está casi completa. Agarré un poquito de aquí del centro para terminarla. Entonces vamos a comenzar el video. Recuerden que empezamos haciendo una cadenita, jalamos y esta cadena no se cuenta. Y ahora tejo 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Cerramos en círculo, subo con 3 cadenas y ahora voy a tejer 32 puntos altos o pilares. Cerramos aquí con punto deslizado y tengo mis 32 puntos altos. Ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el mismo punto hago otro punto alto, seguidos de 3 pilares o puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora en este pilar hago 2 pilares. Esto lo vamos a repetir hasta terminar. Hacemos 2, 3, 2. Aquí seguiría 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y de nuevo 2. Así hasta terminar. En total tienen que ser 40 puntos altos. Ya que tenemos aquí terminado, cerramos con punto deslizado, hago una cadenita, cortamos, este pedacito se queda y lo escondemos muy bien. Aquí voy a cortar, pero dejamos un pedacito para que notemos la diferencia cuando estemos uniendo nuestros anillos. Cuál es la parte derecha y cuál es la parte que está al revés. Ahora hago 24 cadenas de nuevo. Voy a hacer 24. Tengo las 24 cadenitas. Vamos a pasarlas por el centro, buscando que nos quede derecha. Y cerramos con punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo que hice en la primera, en el primer anillo. Levantar 3 cadenas. Este hilito lo vamos a ir tomando
para que quede escondido entre el tejido, y de nuevo trabajo 32 pilares. Cerramos la vuelta con punto deslizado y repetimos lo que hicimos en la segunda vuelta. El hilo, miren, tenemos que irlo jalando por el centro de este anillo. De nuevo, levanto tres cadenas y en el mismo punto hago un punto alto. Ahora van a ser tres. Uno. Dos. Y tres. Sigue dos pilares. Y así hasta tener 40 puntos altos. Cerramos con punto deslizado. Volvemos a hacer lo mismo. Cortar. Esconder muy bien nuestro hilo. Y vamos a hacer un tercer anillo, pasándolo exactamente igual como hicimos con el segundo, pasándolo por aquí. Y lo terminamos. Cuando tengamos los tres anillos, vamos a hacer uno hacia este lado y tenemos ya listas las 24 cadenas y las vamos a pasar por el centro y vamos a sacarla por acá. Y cerramos con punto deslizado. Tres cadenas. Y aquí vamos a trabajar sobre el anillo. Vamos a trabajar los 32 puntos altos. Después de los 32 puntos altos tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la última vuelta, que son 40 pilares, empezando con dos juntos y de ahí tres pilares y de nuevo dos juntos hasta tener los 40. Tengo listo ya los cuatro anillos. Hay que esconder muy bien todos los hilos. Si ustedes quieren, para acomodarlos mejor, pasan un poquito de vapor con la plancha por la parte de atrás para darles un poquito de forma. Los hilos, escóndanlos así entre los pilares y dejen un pedacito pequeño para guiarse. Bueno, yo lo dejo para guiarme, ya que a veces me falla un poquito la vista para ver de cerca. Sé que a muchas señoras les ha de pasar igual y es mejor dejarlos una puntita de hilo. Bueno, aquí es donde yo les digo que hay que pasar vapor para darles forma a los cuatro anillos, ¿sí? Por la parte de atrás vamos a ponerle vapor para empezar a trabajar el color blanco. Tengo ya bien aquí este pasadito de vapor, lo que son los círculos. Le vamos a trabajar. Esta vez en cada, vamos a formarle como una esquina para que nos quede en forma de cuadro. Y los espacios que nos tienen que quedar de la B a la siguiente B, o abaniquitos como quieran llamarle, tienen que ser 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para que nos queden, estas serían las esquinas y nos queden
aquí está, es este, y nos queden cuatro motivos de abanicos. Entonces aquí vamos a unir dos anillos, van a estar unidos de dos pilares. Empezamos. Aquí los podemos tomar del lado que ustedes quieran. Vamos a tomar cualquier pilar de la parte de arriba y cualquier pilar de la parte de abajo del anillo que tenemos abajo. Y aquí vamos a sacar el hilo. Hacemos medio punto, jalamos y hacemos una, dos y tres cadenas. Ahora voy a poner tres cadenitas para separar. Una, dos y tres. Lazada. Vamos a dejar una y dos pilares. Lo mismo haremos en la parte de atrás. Dejamos uno y dos, sería tomar en el tercer pilar, sería en este. Bueno, aquí yo uní en este pilar. En este dejamos uno, dos, aquí en el tercero voy a unir. Acá buscamos uno, dos, en el tercero metemos el gancho y sacamos el hilo. Y hacemos 1 y 2, formamos el pilar. Así nos va a quedar agarrado esto, los dos anillos nos van a quedar agarrados de esta forma. Ahora, continúo trabajando aquí. Hago 1, 2, 3. Aquí dejamos un pilar. Hacemos un pilar. 1, 2, 3. Lazada, dejamos un pilar y en el siguiente trabajamos un pilar. De nuevo dejamos un pilar y en el siguiente hacemos una casita. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3, lazada, y vamos a dejar 1 y 2 pilares y separamos con el gancho. Y aquí vamos a abrir, hago un pilar, hago tres cadenas y en el mismo punto, en el mismo espacio, hago otro pilar. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. Aquí debemos dejar 1, 2 cadenas, 2 pilares, perdón, y en el tercero trabajar un pilar. 1, 2, 3. Dejamos uno ahora. Únicamente va a ser antes y después de la esquina, que esta va a ser una esquina, el dejar dos pilares. 1, 2, 3. Dejo un pilar. Uno, dos y tres. Aquí, al momento de hacer la casita número 4, llevamos 1, 2, 3, la número 4, voy a tomar cualquier pilar que esté aquí en la parte del arito de arriba. Ahí vamos a ver que no se nos haya volteado. Sí, miren, está volteado. Sí, yo lo veía raro. Bueno. Vamos a tomar lazada, dejo un pilar, tomo el pilar de arriba y voy a tomar cualquiera del anillo que está en la parte de abajo. Hasta el momento tomo cualquiera.
tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora hago 3 cadenas lazada y ahora sí vamos a dejar dos pilares o dos puntos altos aquí en el anillo que está tanto arriba como en el que tenemos abajo. 1, 2 y en el tercero metemos el gancho y vemos en el que está aquí abajo, dejamos 2 y en el tercero sacamos 1, 2 y 3. Vamos a continuar trabajando, ya dejando un pilar así. Vamos a hacer 4 casitas. De cada lado del cuadro que estamos formando nos tienen que quedar 9 espacios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al hacer la esquina se va a formar el número 9. 3 cadenas, recuerden, aquí dejamos 2 pilares, abrimos y metemos el gancho para formar la B separada aquí de 3 cadenas, de nuevo en el mismo punto. 3 cadenas lazada, aquí volvemos a dejar 2 así. Vamos a hacer cada parte de cada ladito. Tienen que ir moviendo ustedes sus anillos, los que falten por unir, y el último, muy importante, contar los pilares que necesiten para formar el lado completo, que son 9 casitas. Aunque ustedes vean en esta parte que de aquí está sumidito, conforme vayamos tejiendo y al pasarle el vapor al terminar nuestro tapete o carpeta, esto se va a componer. Ahora, de cada lado nos tienen que quedar 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. Aquí, si ustedes cuentan, tenemos lo mismo también. 9 espacios. Aquí tenemos el otro lado. 9 espacios. Y aquí por último están los 9 espacios. En esta parte, que fue donde yo me quedé, les dije que ustedes tenían que mover, por ejemplo, este anillo, que este anillo era el que estaba unido solamente de esta parte, que es donde iniciamos la vuelta de hilo blanco. Entonces, la cantidad de pilares que van a ustedes a utilizar para terminar toda esta parte y la vuelta son 1, se cuenta desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 pilares es lo que van a utilizar. Así que ustedes van a marcar, mueven su anillo de aquí, lo mueven y van a marcar y cuentan 20 pilares y marcan para que empiecen ustedes a hacer, para que no tengan que desbaratar tanto sin saber cuántos necesitan. Aquí vamos a cerrar la vuelta y empezaremos a trabajar nuestras conchitas. Aquí lazada, hago un pilar, 3 cadenas, un pilar más, una cadena, 2 pilares, una cadena lazada, y aquí vamos a pasar, dejamos esta casita y pasamos a esta y trabajamos de nuevo. Una cadena, una cadena,
Dejamos una casita. Vamos a trabajar esta vuelta. Así con la explicación. Y les voy a hacer un pequeño gráfico. Como en el video anterior, una cadena. Aquí en la esquina vamos a poner tres pilares. Vamos a ver la carpeta que tengo acá terminada. Sí, son tres pilares. Miren aquí. Les voy a hacer un pequeño gráfico. Aquí hago dos cadenas. Con el gráfico es mucho más fácil que ustedes, sin estar viendo el video. Lo más difícil ya lo hicimos. Una cadena, dejamos un espacio. Lo más difícil ya lo hicimos. Así que ahora solo falta repetir en cada vuelta, como yo les vaya poniendo con el gráfico, es fácil. No olviden soltar su mano si ustedes sienten que les está quedando torcido o lanudo o que se les enrosca mucho, pásenle el vapor, denle un poquito de forma y regresen a tejer. Quizá tengan el gancho que no es correcto, o tejen demasiado suelto o demasiado apretado. Yo ya les mostré al inicio del video la carpeta cuadrada. O sea, ya se las mostré terminada. Y eso prueba que sí sale la carpeta. Simplemente hay que seguir los pasos y muchas veces desbaratar, porque si al momento de estar tejiendo, pues todas tejemos muy diferente. Voy a terminar toda esta vuelta y regreso con ustedes. Cuando vayan ustedes, aquí hago una cadena, cuando vayan ustedes a continuar cada vuelta, que la terminen, la van a terminar así. Cerramos con punto deslizado y pasan al centro del abanico para continuar la siguiente vuelta, así hasta terminar lo que es la puntilla. Es muy fácil de tejer. Voy a hacer el pequeño gráfico. Vamos a pasarle vapor para darle formita a esta parte. Y vuelvo con ustedes. Ya planchadito, así es como nos tiene que quedar. Yo tengo ya aquí el pequeño gráfico que hice. Les voy a mostrar. Bueno, también les muestro lo que es la carpeta que les puse al inicio. Aquí no se distingue muy bien, porque está sobre un color blanco. Vamos a pasar al gráfico. Tengo aquí en esta, déjenme acercar un poquito más. Bueno, amigas, aquí empezamos en la primera vuelta. Son en total 12 vueltas ya con la puntilla. Esta es la esquina. Y aquí están todo lo que son los abanicos, que van a ir así. En la primera vuelta, aquí les pongo las cadenitas de separación que lleva. Y la cantidad de pilares, también las cadenitas que les puse en el centro. A partir de la tercera, lleva dos cadenas. Y aquí llevamos una, dos, tres. Hasta la vuelta número 4, lleva una cadenita de separación. A partir de la vuelta 5 le ponemos 2. En la 6 también le ponemos 2. En la vuelta número 7 lleva 3. En la vuelta 8 lleva 4. 4 cadenas, 3. Vemos que hasta la vuelta número 8 seguimos trabajando con 3 pilares, lo que es el abanico. Aquí en la vuelta número 9 seguimos con 4 cadenas de separación, también en la vuelta,
pero le ponemos 1, 2, 3 y 4. 4 pilares al abanico. Aquí en la vuelta número 10 son 5 cadenas de separación y 4 pilares al abanico. En la vuelta 11 son 6 cadenas. 6, 5, 4, 2, 2, así. Ahora, la vuelta número 12, que es la puntilla y que yo les voy a dejar el enlace aquí, en la parte de aquí arriba, perdón, aquí les va a aparecer el enlace de alguna de las carpetas que ya tejí con anillos, y así es como trabajamos la puntilla. Cuando ustedes cierren la vuelta con punto deslizado, que aquí se cierra, únicamente van a trabajar los 5 pilares y aquí en el centro hacen 1, 2 y 3 pilares. Hacen 3 cadenitas y regresan, aquí regresan con medio punto, clavan para hacer el piquito. Y de nuevo hacen 3 pilares y trabajan los 5 pilares. Me hizo falta uno. Así. Ahora, aquí van a poner solamente una cadena de separación para pasar al siguiente abanico. Esto lo van a hacer en toda la vuelta. El piquito les tiene que quedar así. Aquí únicamente yo les puse así como una flechita porque tienen que bajar, meten su gancho y hacen medio punto. Ahora, estas cadenas son las cadenas que están al lado del abanico. Al lado del abanico de la esquina. Vemos aquí que en la primera vuelta de abanico son 3, en la 2 son 3, a partir de la tercera vuelta son 4 pilares y 3 cadenas en el centro, aquí 2, 2, y a partir de aquí, esta es la vuelta número 4, vuelta número 4, hasta la 8, de la vuelta 4 a la número 8, van a trabajar con 5 puntos altos. Son 8 vueltas más, perdón, hasta terminar, porque en total son 12. 11 con 5 pilares. Y ya con la vuelta van a ser 8, 8 de cada lado. 8 puntos altos de cada lado. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos hasta la vuelta 4. Entonces nos faltan 7 vueltas con 5 puntos altos, que son estos. Y la última es esta. Vamos a buscar dónde está la esquinita, que es esta. Esta es la esquina. Vean, aquí les puse yo lo que son las cadenas. Aquí se ve cómo va abriendo. Y el piquito es este. Vemos que trabajamos los 5 pilares y 3 pilares en el centro. 3 de cada lado y el piquito. Y aquí únicamente una cadena. Vean. Así en toda la vuelta. Yo espero que así les sea más fácil. Les comento para la puntilla ya para avanzar porque ya he subido dos proyectos, el de 2 anillos, el de 8 anillos, que es un tapete muy bonito, y ahora estos dos que estoy haciendo para mi mueble. Más adelante les voy a subir la foto cuando lo tenga terminado de cómo luce. Las medidas están al inicio del video. Se lleva poco material. El número de gancho es el mismo que utilicé con los otros dos, es el 2.25 de metal. Otra cosita más, amigas, si ustedes quieren
que al momento de trabajar o maniobrar su carpeta, este anillo no se levante aquí, le pueden dar una puntadita pequeñita para que no se mueva. Vean qué bonita. Estas son las esquinas. Aquí tenemos cuatro motivos en cada lado. Aquí están las otras esquinas. Espero que les guste y la realicen. No olviden compartir el video y darle me gusta. Les agradezco por visitar mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.